Después de 3 semanas de pausa, la WNBA está de regreso y con esto se acercan los momentos más emocionantes de la temporada. Yo soy Jimena Rodríguez, bienvenidos y bienvenidas a lo mejor del mundo de la WNBA. Con un increíble dominio, Estados Unidos se quedó con el primer lugar en París, sumando 8 primeros lugares de forma consecutiva en la justa. Estamos felices por ellas y por lo contundentes que fueron durante todo el torneo. Y nada más como dato curioso y espectacular, recordemos que la selección femenil de Estados Unidos perdió su último partido en Barcelona 92 en las semifinales. Así que suman 32 años invictas y 8 medallas de oro en fila. ¡Aplausos infinitos para ella! La 3 veces campeona de la WNBA, Diana Taurasi, lo volvió a hacer. A sus 42 años participó en sus 6 Juegos Olímpicos y ganó su 6ª medalla de oro. Actualmente Diana promedia 16.1 puntos, 4.7 rebotes y 2.6 asistencias por partido en la temporada 2024 de la WNBA y no se cansa de escribir su legado en todos los libros de historia de baloncesto. Hay que disfrutarla al máximo en la duela. Sabrina Ionescu era muy cercana a Kobe Bryant, creció viéndolo y admirándolo. Y en varias ocasiones los vimos entrenando juntos. La inspiración de The Black Mamba en la jugadora de las New York Liberty la podemos ver hasta en su signature shoe. Pero después de la medalla de oro se vivió un momento emotivo. Sabrina se acercó al público y abrazó a Vanessa Bryant y a sus hijas, siempre teniendo presente a Kobe. En verdad, se vale llorar. Y las actividades de la WNBA están de regreso. Se viene el cierre de temporada con las New York Liberty dominando en primer lugar con marca de 21-4 con 15 partidos restantes. Mientras que el último equipo que clasificaría a los playoffs hasta ahora serían las Chicago Sky. Todavía las Atlanta Dream tienen posibilidad de alcanzar a las Sky con 3 partidos de diferencia. Y en la lucha por los premios individuales, para ustedes, ¿quién se llevará la MVP y la novata del año? Así hemos llegado al final de esta edición de Lo Mejor del Mundo de la WNBA. No olviden suscribirse a este canal para más contenidos exclusivos. Activen la campanita y estén al pendiente de todo lo que pasa alrededor de la WNBA. ¡Chao, chao!